Este es un evento que hacemos periódicamente como sistema de vigilancia epidemiológica. Hacemos una vez cada mes, es decir, el tercer jueves de cada mes hacemos un evento en el que nos encontramos con todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras de las IPS y las EPS, para informarles la situación actual sanitaria del municipio y qué medidas debemos implementar o si ha estado dentro de lo normal. Específicamente, ¿qué temas han tratado hoy para informarles? Bueno, hoy iniciamos con una charla con el doctor Diego Estupiñán, es médico hematoncólogo de la Clínica San Luis, donde nos hablaba de las expectativas de vida de los niños con cáncer, de cómo un diagnóstico oportuno conllevaría a mejorar esa sobrevida o mejorar la calidad de vida de ese niño, y que la norma dice que un 75% de los niños en países en vía de desarrollo se curan, mientras que aquí estamos por debajo de esa media. ¿Por qué estamos por debajo de esa media? Normalmente es por las barreras de acceso. La mayoría de los niños del departamento acuden a Bucaramanga porque es el centro donde se encuentra toda la parte de especialistas que los pueden tratar. Entonces muchas veces ese desplazamiento implica que la madre tiene que venir por 1 o 2 años para un tratamiento de un niño. Eso implica un impacto económico, emocional, que muchos de ellos no pueden acarrear. Y lo otro es que ellos como tal tienen algunos problemas en el inicio de tratamientos. En una conferencia que hubo del plan de control de Colombia de cáncer, encontramos que un niño normalmente que es diagnosticado con cáncer se demora entre 90 y 120 días para iniciar la atención. Esto se propone reducirlos ahora con el modelo integrado de atención en salud, MIAS. Bueno, los comités de vigilancia epidemiológica, como el que estamos realizando, se realiza el tercer jueves de cada mes. Por norma, el decreto 3518 de 2006 establece que se debe realizar este comité para conocer la situación actual y sanitaria del municipio e implementar medidas. ¿Y ahí deben participar? Deben participar personal del sector salud y administrativos de las EPS y las IPS.